Bueno, pues espero que le haya gustado esta canción de David Bisbal, 10.000 maneras de vivir, 10.000 maneras de disfrutar nuestra provincia de Almería. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Recordarle a los que se acaban de incorporar que nos encontramos en el 98.5 de FM, en un programa especial, Agentes de Prevención, hoy con nuestra tercera juventud de Turre, en un programa en el cual pues ellos van a ser los que nos van a dar una serie de consejos para ver si somos capaces de dejar el cigarrillo. Me comunican que la tía Fina ha decidido hoy ya directamente dejar de fumar. Así que, pues, un fuerte aplauso para ella. Muchísimas felicidades para la tía Fina, que ha dejado de fumar hoy, a partir de hoy día 30 de mayo, que la apunte en el calendario. Y bueno, pues vamos a ver ahora otra de las cosas importantes que hemos trabajado con ellos, de cuáles son los efectos negativos a largo plazo que puede producir el tabaco. Entonces, pues le vamos a preguntar, por ejemplo, Antonia, cuéntanos para ti, ¿cuáles son esos efectos negativos a largo plazo que puede producir el tabaco? A largo y a corto, empezar a fumar y empezar a notar lo malo que te va en el corazón, en el pulmón, en la garganta, en todo. Pero no hacemos caso, no creemos que sabemos más que lo que nos aconsejan. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener resignación y que cada uno se busque lo que necesita. Muy bien, entonces Isabel Piñero, ¿qué nos añades? ¿Qué añadimos de esos efectos negativos del tabaco? Para mí son todas. Además, también he visto una persona morir de cáncer de pulmón y fue muy desagradable. Muy, muy desagradable. Pues sí, y ya por último, Dolores también nos lo dijo, lo de su marido. Ya por rematar, cuéntanos efectos negativos del tabaco. Bueno, pues los efectos negativos del tabaco son muchos y creo que toda la gente lo sabe. Digamos que empezando por lo más moderno, que esto está a diario, como es el cáncer, que me da miedo hasta de nombrarlo, pues pueden venir problemas cardiovasculares, te pueden venir problemas de garganta, de riñón. Digamos que eso está extendido por todas partes del cuerpo. El organismo, el tabaco para el organismo es lo más grave que podemos tomar. Efectivamente debían de dejarlo y no fumar porque la salud primero que todo. No es para nada mala cosa. Bueno, pues yo tengo por aquí un amigo que se llama Huevón Carton, que dice que tiene un montón de ventajas. Dice que tiene un montón de ventajas el tabaco y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta este huevón. ¡Hola! Aquí tenemos a Huevón. ¡Te vas a hablar, huevón! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Venga, cuéntalo, huevón, cuéntalo. ¡Fuma! ¡No pasa nada! Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Bebe un poquito de agua que te vas a atragantar. En serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. Entonces no será tan bueno si dices que se te estropean los dientes, huevón. También a veces el pelo se hace sedoso. O sea, que se te cae el pelo, ¿no? Luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta. ¿Tonalidad amarillenta? Madre mía, pero entonces vamos a estar feísimos. Luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. Esto no lo hemos entendido muy bien, pero nos estás comentando que no vamos a cumplir. Vamos, creo que los más adultos no entenderán de lo que estamos hablando. O sea, la libido se muere, pues ya. Vale, ahora sí que lo estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? De eso nada, de pastillita nada, que yo todavía soy mejor. Te decía, nada grave. Pero fíjate,
Tiene cosas muy buenas. Pero aún sigue así diciéndome que tiene cosas muy buenas. Venga, cuéntanos a todos a ver cuáles son esas cosas buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Eso de muy cool, pues yo creo que ya la mayoría de mis amigos no fuman. Por lo tanto, si me tengo que salir a la calle, afuera, fuera del local, fuera de mi trabajo, en la calle, pues voy hasta yo indiscriminado. Y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo. Que me siento muy bien. Fuma todo lo que quieras. A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Vaya tela con nuestro amigo huevón. ¿Qué os parece, Antonia? ¿Qué te parece nuestro amigo huevón? Que si hubiera estado bien, ¿cómo sería? ¿Cómo estaba, huevón, verdad? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, pues ya han visto a nuestro amigo huevón cómo nos cuenta en un tono de humor, con esa tos que tiene para morirse. Y bueno, pues en este caso la tos lo decía todo, ¿no? Cómo estaba el pobre que se ahogaba. Isabel, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le comentaba a Antonia que te recordaba huevón? Me recordaba a una persona de quien te hablaba antes, de que la vi morir de cáncer, que el hombre pues estaba más o menos parecía un poco, se veía el huevo. Le daba la tos y solo se le quitaba fumándose otro cigarro. O sea, tanto era ya... Sí, sí, yo recuerdo aquello de pequeño que te daba tos y te decía, fumando un cigarro para que se te quite. Sí, sí, no, es que eso yo lo he visto y lo he vivido de verdad, que era el hombre que estaba fatal, 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 que el médico dijo, te quedan cuatro, o sea... A nosotros dijo, le queda como máximo una semana o 4 o 5 días. O sea que esto nos llevaba a aquella pregunta que decía que cómo se sentía al fumar cuando tragaba el humo, cuando fumaba, ¿no? Es decir, estamos viendo exactamente. Y el hombre le daba esa tos y decía, es que solo se me quita, ¿cómo voy a dejar el tabaco? Si solo se me quita fumándome otro cigarro, la tos. Por tanto, era ya la adicción que tenía, que solo se le quitaba o descansaba cuando se fumaba otro cigarro. Vale, pues en este caso habéis sido también fumadoras pasivas. Fumador pasivo es aquel que está cerca de aquellas personas que fuman. Creo que ya me dijisteis que ya los mandabais al balcón, o los mandabais a la terraza, o los mandabais a la calle. Y bueno, pues, ¿qué sentíais cuando fumabais el humo de los demás? Pues yo ya te he dicho que a mí siempre me ha molestado y me sigue molestando el humo. No sé por qué, si es, no es manía, porque es que... Hasta los ojos se me ponen rojos, me llora muchísimo, me molesta muchísimo. De hecho, voy a lo mejor a alguna boda o algo, y cuando empieza todo el mundo a fumar, me tengo que salir a la calle. Bueno, ya en pocas bodas se fuma, pero... Ya, pero bueno, pero había una época que se fumaba muchísimo en las bodas. Y sobre todo los puros, aquellos grandes, madre mía. Entonces, cuando la gente empezaba a fumar, yo tenía que salir, porque era llorar, las lágrimas me caían en la cara abajo, y me sigue pasando. Será alergia o imagino o algo de eso. Dolores, ¿qué nos cuentas como fumadora pasiva? Bueno, porque yo sin fumar he fumado, porque mi marido fumaba mucho. Ya menos mal que mis hijos pues no aprendieron del padre, porque lo veían en su padre, pero ellos les molestaban, les regañaban a su padre, papá, pero que sabes con ese tabaco, ese humo, se escondían de su padre cuando estaba fumando. Así, pero yo he fumado, porque cuando estaba mirando, pues si fumaba yo me estaba tragando, inhalando todo ese humo. Y lo mismo más cuando estaba en la cama, pues estaba durmiendo y fumando, más aún lo estaba inhalando. Cuando una vez me estaba muy profunda, la respiración es más profunda, entonces. Así que eso es lo que puedo contar. Pero tengo la gran suerte que ninguno de mis 3 hijos ni mis nietos, ninguno se ha puesto un cigarrillo en la boca jamás en la vida. Dice que se aprende lo que ven en los padres. En este caso, mis hijos y mis nietos no han aprendido ni lo de su padre ni lo de su abuelo. Me siento muy orgullosa de ellos. Ni tabaco, ni bebida, ni alcohol, ni tabaco. Pocas madres pueden decir eso. Me siento muy orgullosa de mi familia, de mis varones. Pues porque ninguno fuma. Muchísimas gracias, Dolores. Vamos a dejar un momentito de descanso para que nos aclaremos un poquito la garganta.
y ahora volvemos. Ya lo sabes, nos encontramos en el 98.5 de FM aquí en el centro Guadalupe de Lourdes, concretamente en la Plaza de la Constitución, Paseo de la Rambla, donde tenemos un mercado estupendo. Y aprovechen para comprar, que se vayan hoy los puestos, vamos, vacíos.